Buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes al servicio dominical en línea para las iglesias episcopales de San Esteban en Hollywood y San Bernabé en Eagle Rock. Estamos muy alegres que has decidido juntarnos a este tercer domingo de Pascua. Que empecemos. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se ha encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan, abre los ojos de nuestra fe para que podamos contemplarle en toda su obra redentora, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Ahora vamos a tomar unos momentos para escuchar una meditación y para centrarnos para el resto de la adoración. Disfruten. La compasión es una de las grandes fuerzas creativas en las relaciones humanas e intrapersonales. También crear dentro de nosotros un estado de paz interior. Ambos son poderosos y reconfortantes. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Comienza con unos momentos de meditación tomando conciencia sobre tu respiración. Imagínate en una situación en que estás completamente en paz. ¿Cómo te sentirías? Piensa en la paz como un espacio completamente positivo, como un estado completamente deseable y añorado. Visualízate manteniendo este estado de paz interior en diferentes situaciones. Y comienza haciéndolo con situaciones que están a favor tuyo. Y comienza a avanzar gradualmente hacia situaciones que son estresantes y posiblemente son distractoras. Imagina que los que te rodean notan esa actitud pacífica con la que tú respondes y ellos también responden positivamente a ella. Disfruta de este momento, disfruta de tu capacidad para mantener este estado de paz como respuesta ante las situaciones de la vida. Ahora piensa en la compasión. Piensa en ocasiones en las que hayas experimentado compasión. Tanto la compasión que das a los demás, como la compasión que recibes de los demás. Concéntrate en alguien a quien consideras un maestro de la compasión. Puede ser un conocido personal o alguien conocido para el mundo entero. Un ejemplo sería el obispo Romero o la madre Teresa o muchos otros ejemplos que podríamos nombrar. Imagínate cómo sería ser esta persona. Mírate a ti mismo como un maestro de la bondad e imagínate interactuando tanto con las personas que conoces como con las que no conoces. Ahora imagina recibir tú esa compasión de un maestro y permite aceptar verdaderamente la bondad que estás recibiendo y que se te ofrece. Has creado un espacio de paz interior. Y esta paz te la da la compasión que has dado y también la que has recibido. Ahora te voy a invitar a que poco a poco regreses a tu asiento.
te hagas más consciente del presente, regreses al presente y abras tus ojos. Buenas tardes, voy a leer la primera lectura tomada del libro de los Hechos, versículo 3, del 12 al 19. Pedro dijo a la gente: ¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era un santo y justo, ustedes pidieron que se soltara un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente. Como todos ustedes pueden ver, ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Esta es palabra de Dios. Buenas tardes, Salmos 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me liberaste. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Mortales, ¿hasta cuándo volverán mi honra y mi infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Sepa pues que el Señor ha escogido a los fieles para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clamare. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón, estando en su cama, y callen. Ofrezcan sacrificios rectos y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que las de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y enseguida dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Buenas tardes. Vamos a leer una lectura de Lucas, del Evangelio de Lucas. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto,
les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día en su nombre, y comenzando desde Jerusalén hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra del Señor. En el nombre de Dios, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Los científicos dicen que nuestra capacidad para reconocer la vida en el cosmos está limitada por lo que estamos buscando. 68% del espacio exterior es energía oscura. 27% es materia oscura. Sin embargo, ambos siguen siendo un misterio a nosotros, pues todo lo que se observa en el espacio exterior utilizando el conocimiento disponible e instrumentos consiste solo en menos del 5%. Los signos de vida podrían estar presentes, dicen los científicos, justo frente a nosotros, pero las ideas tradicionales de lo que estamos buscando limitan nuestra capacidad para ver esos signos. El mismo desafío se puede aplicar a la capacidad de ver la vida de la resurrección. A menudo no podemos verla incluso cuando brota entre nosotros. Algunos de nosotros hemos estado tan inmersos en las estructuras de poder y privilegio que es difícil imaginar otra narrativa o futuro que los ofrecidos por el imperio. César fue el poder supremo en el mundo y la muerte fue, de hecho, la última palabra en el mundo. Este fue el caso dentro de la comunidad de los seguidores de Jesús. Son los 11 apóstoles seleccionados por Jesús quienes tienen más dificultades para comprender los eventos de la resurrección que cambiaron el mundo. San Lucas necesita 3 historias completas para describir el proceso en el que los apóstoles llegaron a comprender que Jesús estaba realmente vivo y comprendieron que el mundo había cambiado para siempre. La capacidad de reconocer la vida de resurrección, las nuevas formas de ser y las posibilidades alternativas para la realidad se demuestra primero entre los marginados. Jesús se aparece a María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y número de otras mujeres, dicen San Lucas. Después de una breve conversación con ángeles, ellas captan esta alternativa a la narrativa del imperio. Cuentan a los apóstoles, pero los apóstoles rechazan su historia y no las creyeron a las mujeres. Jesús también aparece como extranjero entre sus seguidores en el camino a Emaús, Cleofas y otro discípulo. Al principio, los dos no pueden reconocerlo. Incluso cuando Jesús les interpreta las escrituras a ellos. Una diferencia de las mujeres en la tumba que lo habían entendido de inmediato ellas. Sin embargo,
cuando invitaron a Jesús a cenar y compartir una comida con ellos, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero los apóstoles no creyeron a Cleofás, su compañero, tampoco. El pasaje del Evangelio de hoy empieza después de esa historia, después de esa escena, justo cuando Cleofás y su compañero acaban de contarles a los 11 apóstoles sobre su encuentro con Jesús en el camino de Emaús. Jesús aparece en medio de ellos. Pero incluso con las historias de las mujeres y con la historia de los dos discípulos de Emaús, todavía los 11 no pueden comprender que Jesús este Jesús que está frente a ellos. Solo pueden ver lo que han sido entrenados para ver. Solo pueden percibir lo que es parte de su realidad. La narrativa del Imperio Romano y la muerte les impide hacer lo contrario. Los de la periferia, pues, sin embargo, ya reconocen que la narrativa imperial ha fracasado porque no les ha servido. Para ayudarlos a ver, Jesús comienza con su cuerpo. Mira mis manos, dice él. Mira mis pies. Mira que soy yo mismo. Tócame y mírame. Al igual que el pasaje de la semana pasada con Tomás, Jesús parece insistir en que prestemos atención a los cuerpos, su cuerpo. Jesús desafía a los 11 apóstoles a ver y experimentar el mundo de Dios, no a través de sus propias historias de cómo es el mundo, sino a través del cuerpo de quien ha sufrido y experimentado la muerte, la violencia del Estado. Sin embargo, incluso después de tocar su cuerpo, los apóstoles todavía luchan con incredulidad y asombro. Los teólogos de la liberación siempre nos han dicho que Dios y lo que Dios está haciendo se reconoce más fácilmente fuera de los sistemas oficiales de privilegio y poder. Es solo después de que Jesús inicia la comunión en la mesa, donde pueden sentarse juntos, compartir una comida, pasar un tiempo y hablar juntos, que los apóstoles finalmente comienzan a ver lo que no pudieran ver antes. El Evangelio de hoy se sienta tanto como una advertencia como una invitación. Nos advierte contra el exceso de confianza en nuestra propia percepción de las cosas. Advierte contra estar demasiado cómodos con nuestra comprensión de cómo son las cosas. Advierte contra no imaginar que otras narrativas son posibles. Pero este evangelio también es una invitación. Una invitación a escuchar a los que están en los márgenes sin descartar sus historias. Una invitación a reconocer el testimonio de aquellos cuyos cuerpos han soportado el peso de la violencia del imperio. Y finalmente, es una invitación a sentarse y compartir el pan con aquellos que son desconocidos para nosotros y escuchar sus historias para entrenar y remodelar nuestra imaginación para ver esas cosas que han estado frente a nosotros todo el tiempo. Amén. Y eso concluye el servicio en Facebook Live esta tarde, pero vamos a seguir a través de Zoom en línea.
donde vamos a tener una conversación acerca del sermón que acabamos de oír o las lecturas o cualquier otra cosa, y también vamos a seguir con oraciones y bendiciones, anuncios y compañerismo. Si le gustaría juntarnos, puede encontrar la información en la próxima diapositiva. Buen día.